pasa, no pasa, te pasa en casa, ¿viste? Se descompuso la batidora, vinieron los chicos, hicieron lío. Ponete las piletas a 1000, poné los huevos, el azúcar, baño María, polenta, buena cara al, ¿cómo se llama? Buena cara al mal día, ¿no? Habla el tiempo, buena cara, ponete las pilas y batí, cuidate de los patines y de toda la historieta. Ahí estamos logrando el punto letra, porque hoy... Hoy... No, perfecto, miren. ¡Dale, Coqui! ¡Se viene bien! Hoy vamos a hacer una torta espectacular. El bizcochuelo tiene que estar totalmente a punto letra. Lo batizo así a baño María como un caballón. Aparte hoy tengo visitas de lujo. Vienen a visitarme mis amigas. Marta, Vivi, Julieta, Jerónimo. Está por ahí perdido, mirá, los pica. Vienen a visitar todos. Así que voy a hacer esta gran torta para recordar la apertura que tuvimos en San Antonio de Areco. Y además para festejar el día de hoy, que es un día hermoso. ¡Qué día lindo! Ahí estoy, a full. Bueno, Marian, dale, metele garra. Bueno, vamos a la torta. La voy a hacer diferente que todos los días. Milan, Tete, ¿dónde está el delantal? Todo mal el día de hoy. No tengo delantal, no tengo gorro. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, pero para empezar el día de hoy me tengo que poner el delantal, bien, con todas las piletas puestas. Me tengo que poner el gorro, porque si no vamos a dejar unos rulos por la torta. Ahí, y además, bueno, ya que vine en patines, vamos a dar una vuelta. Vicky, te vas a correr un poco. Tengo ganas de correr, tengo ganas de sacar toda la adrenalina que tengo adentro. Me fui a andar en bici. Qué lindo día que estaba bárbaro. ¡Esa! ¡Opa! Bueno. Ponete las pilas porque la torta de hoy es re complicada. ¿Pero también es copada? Sí, es re complicada. Vamos, mañana, acá el baño María, no me afloje, no me afloje. Bueno. Pero te cuento algo, es complicada, pero por eso la hice. Porque ya que el domingo es el Día de la Madre, que estamos re de fiesta y todos re copados festejando a mamá, vamos a empezar a practicarla para ese día homenajearla. ¿Qué tal, Bichi? ¿Tenés una carita de almohada pegada hoy? Sí. No sé, yo te veo con las almohadas pegadas. Noches alegres, Bichi, mañanas tristes. No se afecte. Bueno, Marian termina acá el bizcochuelo. ¿Cómo van los recetes? Bárbaro. Muy bien. Polenta. Y yo voy a hacer el lemon care que lleva adentro. Marta, presta atención, vos que te gusta cocinar, siempre me da cara. No cocina ni un huevo frito, Marta. Pero entonces siempre me carga la comida a mí. Yo le voy a enseñar a hacer el lemon care, que es espectacular. Mirá, lo puedes usar para budines, para postres, para millones de, ¿cómo se dice? De preparados, ¿no? Sí, millones de altercados para todo. Del tartado también, sí, como para rellenar, porque te viste las cosas. Tenemos acá los huevos enteros, que le damos una batidita, ¿sí? Unos huevos del gallo, la gallina que tenemos acá, que le arrancamos. Ahí está como loco, hoy arrasamos con todo. Ahí está, le vamos a agregar, esto es bien de limón, es para los budines ingleses, es muy inglés, hoy estoy con una onda muy inglesa, el lemon care, sí, es muy british, se puede envasar, vender así como dulce. Le vamos a poner también el juguito de limón. Vale, unos buenos. Siempre es bueno tener un limonero en casa porque da como una cuestión de amor el limonero en casa. Sí, el limonero en casa, cómprate uno. Porque trae buena relación en la pareja, el limonero, está todo bien. Bueno, baño María, el lemon care acá, ahí está. Y ojo al piojo. Ojo al piojo porque el lemon care así parece tan fácil y no lo puedes abandonar en ningún momento porque este aquí, que lo abandonas en un instante y se te pudre todo, porque se te coagula el huevo, se te hace huevo frito adentro, o sea, todo mal. Tenés que darle continuamente, habla con la vecina, habla con el vecino, atendé el teléfono, dale un beso a tu marido, todo lo que quieras, pero no te moves de acá, no te moves de acá. Y cuando esto ya se va integrando bien, fíjate que está como una preparación lisa, vení Piqui. Hoy Tony vino temprano, está todo bien. Mira ahí, Piqui, ¿ves que se hace una preparación lisa? Le vamos incorporando la mantequita como de a copos. Ahí, copazos de manteca. Mira qué lindo los nenes en la escalera. Qué lindo día. Che, salgan a tomar sol, a girata, saquen a los críos a pasear. Que es un día boom, boom. Impresionante. Esa, Coquito. Boom, boom. Boom, boom. Vamos, Marian. Boom, boom. Esa. Boom, boom. ¿Algo vale, los chicos? ¡Esa! ¡Vamos, Tommy! ¡Juli! ¡Esa! ¡Ahí estamos con todas las piletas! ¡Esa, Jero! ¡Vamos!
Está todo bien. Qué bueno, gracias por todas las cosas lindas que me dicen, realmente. La buena onda que me tiran, me encanta. Bueno, una vez que integré toda la manteca, vos fijate que yo sigo acá a Baño de María, a Baño de María de la vecina de Luis. Sí. Hoy no te afeitaste vos en el Baño de María. Viniste a afeitar, ojo al piojo. ¿María José o yo? Claro, Baño de María José. Bueno, estoy volcando ahí. Entonces seguimos revolviendo el lemon curd hasta que la manteca se integra a la preparación. María, le está quedando los tubos de aquellos. Saluditos de fin de año, te va a quedar impecable. Y está dejando el batido punto letra como debe ser. Ahora, este aquí, que esta torta es tan complicada, no, mentira, que también lleva el famoso merengue italiano, que tanto nos cueste quemar, uno me sale el merengue italiano, que dicho de paso, está Vicky, que en su vida debe tocar una batidora haciendo merengue italiano. Pero está todo bien, tenemos todo bajo control y va a quedar todo más que impecable. Este aquí que te quería contar también, que este lemon curd lo podemos hacer de naranja, aunque es muy peligroso porque se corta rápidamente. Epa, te estoy metiendo unos miedos hoy terribles. Bueno, esto se bate hasta qué punto, Marian. Lo tenemos, dale, sacalo de la heladera. Yo sigo acá. ¡Esta! ¡A dos manos! ¡Esta! ¡Mirá! ¡Esta! ¡Wonder Woman! ¡Me encanta Wonder Woman! No me la perdí ni una. ¿Cómo hace Wonder Woman, Juli? Dale, la vuelta. ¡Wonder Woman! Claro, es otra época. Ahí está. Bueno, mira qué bueno me quedó esto. Ahora sí, dale, Marian, seguí acá con el punto de letra y entonces, ¿cómo queda la mujer? ¡Wonder Woman! Mirá, vení, Piki, vení, yo te siento que estás con unas ganas de comer algo dulce. No sé qué pasó anoche en casa, pero algo te pasó en casa. Algo te pasó y te quedaste como medio amargo. Mirá qué rico esto, Piki, vení acá. Que te vas a comer, es un lemon curd tan rico, tan suave, tan. No tiene una cuota de harina, de fécula, de nada. Ahí, adentro. No. Qué rico que quedó. Mira la cara que pone. ¿Qué hizo, Lío? No sé, hace cara de que no le gustó mucho, me parece. Ahora le doy, no te preocupes. ¿Conocías esta, Coco, en casa? Esta es paño mojado y pica. Para que tenga. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Marian está llegando ya a su punto letra. Ahí llegó. Entonces, una vez que tenemos el punto letra impecable, lo cazamos acá en el aire. Y, obviamente, tenemos la harina, que le vamos a incorporar despacito, porque está bien tamizada. Así, muy bien. Vamos a incorporar la harinita para lograr un bizcochuelo bien rico. Siempre te digo, los secretos del bizcochuelo son que el bizcochuelo tiene que estar revuelto, envuelto en la preparación, en forma aireada, como si vos realmente estuvieras como incorporando un baño de lluvia, una cosa así. Siempre con paciencia, con mucho amor, una duchita. Siempre es bueno también tener, ahí tenemos un colador, mirá qué bueno, porque te ayuda el colador. Te ayuda mucho a que caiga bien en forma de lluvia. Mirá qué lindo colador que tenemos, producción, la producción se puso las pilas, No tenemos batidora, pero tenemos un colador. Siempre pasan eso. Las grandes cocinas, los propietarios, los chefs, no quieren gastar plata en batidoras, pero sí en todo lo que es coladores. Esas cosas pasan a menudo. Y es bueno porque haces un buen ejercicio. Amasas, batís. ¿Viste? Es bueno. La cocina. Sí. Yo creo que la gente que no le gusta cocinar, la señora tiene que empezar a verlo por el lado de que va a sacar unos buenos tubos, una buena cola, unas buenas piernas. Hay que verlo por ese lado, chino. Qué tuli. Ahí está, eso. Por eso los hombres quieren ver a las mujeres en la cocina. Porque se ponen hechas unas potras. Exactamente. Con los calores. Bueno, ahí está. Y terminamos de envolver esta preparación. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Vamos a hacer un tortón para el Día de la Madre, las madres que se merecen lo mejor del mundo. Y lo vamos a hacer lo vamos a hacer en un molde número 30. Si me estoy trabando, ¿qué me pasa? Para la moto. Número 30, desmontable. Vení, Marian, incorporame el resto con el colador. No me abandones, Marian, no me abandones. No te abandono. Este bizcochuelo podemos saborizarlo. Lo podemos saborizar con vainilla, con ralladura de limón, con lo que tú te parezca, ¿sí? Porque después me preguntan, hagan creaciones propias. Hoy están todos muy atentos, muy calmos. Yo vengo polvorita y me reciben con una paz. ¿Será para contrarrestar?
Para compensar. Dale. A ver. No, pará, Dani, no me hagas el corte ahora. No, bueno. Señora, sigue envolviendo, señor, chicos. Está preparada sound, así, muy suavemente, con mucho cariño. Y tenemos preparadito el molde. Ahí está, número 30, ralladura de limón, le va a poner Marian. Desmontable. Le puedes poner un papelito manteca en el fondo, como para que no se pegue, como tenemos acá. O si no, simplemente te arriesgas y lo pones así nomás. Mira qué bueno que quedó la preparación del bizcochuelo, quedó impecable. Qué gusto es hacer el bizcochuelo a mano, ¿eh? Es impresionante, lo disfrutás mucho más y cuando se lo comen no te puedo explicar. Ahí está, dejamos, no sacudimos el batido, cosa de que no se nos baje, ¿eh? Y ahora sí. No hay que darle malos tragos al batido. Ahí está, y ahora incorporamos la preparación, Marian, espátula o batidora, si terminamos de incorporar acá. Muy bien todo. Entonces nos vamos a un horno precalentado. Escuchate bien, ¿eh? Pichona, pichiroli. Horno precalentado, ¿eh? Más o menos mediano. Y lo dejas tranquilo, no lo enloquezcas. Dejalo que surja, que suba solo el bizcochuelo. Más o menos unos 40 minutos hasta que se desprende de las paredes del molde, ¿sí? Luego con tus yemas, sin ejercer presión así como con fuerza, lo tocas. Si queda hundido es porque le falta. Ahora, si se opone a la resistencia, es porque ya está. A ver si otro tenemos acá. Maru, soy una fina mirada tuya y siempre miro tu programa. Por eso me gustaría que dediques un programa haciendo pizza. Dije ayer que iba a hacer varias pizzas. Vamos a hacer la pizza. Sí, me encanta la pizza. Varias. Además, tenemos acá, Maru, te escribo Bahía Blanca. Besos a Bahía Blanca. Noelia tiene 8 años, me gusta mucho el programa. Me encanta toda la onda que le haces. Saludos a Pica y los demás integrantes. Qué bien. Besos a todos. Seguimos. Ponete las piletas. Bueno, a ver, María. Entonces, empezamos a cortar esto. Tenemos una capita acá, perfecta. Y ahí, con mano, trae un bolsito. Siempre tratando de que quede un borde bastante finito, cosa de que comas bastante rellenito. Ese es el secretito. Esa, me salió un versito. Ahora arrancamos, la miga, acá. Y tenemos el lemon curd listo para rellenar este súper bizcochuelo. Ahí con mucho cariño. Mamá se va como una torta de aquellas. Marian, poneme un poquito de miga así rota acá para contener la torta. Qué bueno. Esta torta la hicimos en la apertura en San Antonio de Garí porque la pasé bomba la pasé. Vamos a ver un pedacito, qué lindo. Los chicos me exaltaban, me corrían. Me re divertí en San Antonio de Areco. Es más, volvería a San Antonio de Areco. Estaba bárbaro, qué lindo ese pueblo, qué lindas cosas que hay. Ahí me faltó comprarme un par de cosas también, unas alpargatas. Vamos, ¿podemos ir un día? Me encantó. ¿Vamos a ver el tape ahora? Bueno, yo sigo huecando y mezclando. Escuchá bien, la crema de limón con parte del miga del bizcochuelo. ¿Sí? ¿Vamos a ir a grabarlo, Dani? Ah, bueno, en un ratito. Bueno, una vez que tenemos ya mezcladito, ahí viene, fíjate. ¡Opi! A ver, ¿cómo es esto? Mirá, ahí estamos, qué lindo. San Antonio de Areco. Qué rica está la sandía. ¡Estamos! Qué bien que la pasamos, esta torta está quedando joya. Ya la tapé, puse la tapa del otro lado. Y entonces así, Marian, liberame toda esa tabla y nos ponemos las piletas con la fruta que compramos. Ya nos levantamos al verdulero, como siempre digo. Tenemos una onda con el verdu. Y empezamos a decorar la torta con amor y con, viste, con ideas originales que se te van ocurriendo. De repente conseguiste acá una papaya, le vas cortando como unos gajos, a la papaya, así. Fíjate bien. Si te gusta con cáscara, a mí me gusta que vaya con cáscara. Le da un swing especial a la fruta. Sí, me gusta. Me gusta porque... Zapallo, pregunta si es zapallo. No, papaya, Luigi. En cualquier verdulería, Dani, se nota que no estás haciendo las compras últimamente. Entonces el verdulero está como fuera de... está de modé. Porque esto está de moda, ¿viste? Ahí, cortamos acá. Mirá qué bueno. ¿Lo mato o seguimos? Ahí seguimos. Mirá, hacemos un corte con el cuchillito. Mirá qué rico.
¡Qué rica la fruta! Aprovechen el verano, alimentate a fruta, ¿eh? ¡Qué es tan rica la fruta! Marian, sacame un kiwi. Mira qué lindo este. Mira qué bueno. Y hacemos una vuelta así. Y quedan unos gajitos acá de mango. Que vamos poniendo todo, decorando la fruta. Ahí. Ahí, queda como hermoso. Le vamos poniendo así como unos escaloncitos. Cortame a ver, tráeme una frutis. Todo lo voy sosteniendo y lo voy armando como una especie de cuadro. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Vamos. Vamos, vamos. La tengo acá, Mariana, al trote López hoy, ¿eh? Ahí le ponemos. Le vamos a cortar unos kiwis. Así en rebanadas. Todo con amor, ¿viste? La torta de frutas se hace con amor, con paciencia, nada de apuros, ¿eh? Está todo bien. Y siempre con mucha coordinación y responsabilidad, porque tampoco es cuestión de cargarla, que después se te viene en banda. Ha pasado, ha pasado. También tenés que tener cuidado de utilizar frutas como ananá o sandía. ¡Ay! Ananá o sandía, que de repente tienen jugos que te pueden como arruinar la torta, la parte del merengue. ¿Eh? Eso es muy importante, sí. Hay que jugar mucho con todo eso, pero siempre hay que hacerlas con elevaciones. Ahí está, de corazón. De repente le vamos a poner unas ciruelas, todo partido del medio. A ver, medio como insinuante también, que quede el carozo. Ahí le hacemos un tronquín, ahí. Y te podés pasar años y horas ahí decorando, ¿eh? Y ahí puede ser tanto de invierno como de verano. Mira qué linda la frutillita, la vamos a partir en la mitad. Acá, y vamos también metiendo una fruti por acá, ¿eh? Todo le vamos metiendo y metiendo, ahora le vamos a hacer unos cortes. ¡Qué linda la fruta del tiempo! Decorala full, es una torta bien de amor, es una torta de amor. Que se va haciendo, ¿eh? Con mucho cariño. Andes, ¿cómo hacerla de casamiento también? A ver, Marian, que acá me cortó, esperá, vamos a hacer una cosa diferente. Tengo una naranjita, ¿puedes jugar con la mandarineta? Le haces unos cortes a la mandarineta. Ahí está. Tipo de cascareta. Así, ¿ves? Entonces llegás a cortar la cáscara sin cortar a fondo, ¿eh? Todo la pulpa. Ahí está. ¿Querés ir a la receta? Bueno, María va leyendo la receta y yo voy terminando de decorar. Pero mira bien lo que estoy haciendo de esto. En casa, fíjate bien, conseguiste unos buenos cuchilletes. Para la torta frutas del tiempo necesitamos. Ahí está. Para el bizcochuelo, 10 huevos. Batidos a punto letra con 400 gramos de azúcar. Además, 400 gramos de harina y ralladura de limón, que fue en este caso, o esencia de vainilla. Para la crema de limón necesitamos 12 huevos, 2 tazas de azúcar, la ralladura de 2 limones, el jugo de 4 limones y 200 gramos de manteca. Todo eso a baño de María. Y para el merengue italiano, en este caso necesitamos medio kilo de azúcar y el agua, que es con lo que hacemos el almíbar, y 330 centímetros cúbicos de clara, frutas de estación y jalea para pincelar las frutas. ¡Qué buena! Y seguís decorando la torta de fruta del tiempo. Nos vamos a un corte y volvemos. Te quiero sorprender con la torta terminada. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡Mirá qué torta! Impresionante, Marian la va pincelando. La puedes pincelar con un almíbar hecho con gelatina, con un almíbar simple, con gelatina sin sabor. Eso va a tu piacere y queda una flor de torta re linda para regalar a tu mamá o realmente a alguien a quien ames. Después también otro detalle que puedes hacer es sopletearla en los costados, que queda también genial. ¡Epa! Mirá qué lindo el merenguito que se mandó Vicky, ¿eh? ¡Vicky! ¡Grande, Vicky! ¡No tocó en su vida una batidora! ¡Grande, Vicky! ¡De su vida, Vicky! ¡Contanos! ¿Viste? ¿Cuál es el secreto, Vicky? Sentí. Aprendió. Hoy aprendió. Batir y batir. ¿Viste? Hay que darle bombo porque después... ¡Claro! Mirá qué linda que está quedando la torta. Y lo que después le puedes dar unos toques es de unas mentas, de una azuquita impalpable. Es una torta interminable porque siempre, a medida que la vas terminando, tenés ganas de ponerle más y más cosas. Un día genial hoy, pónganse las pilas, terminen la torta, disfrútenlo en familia. Gracias a todos por venir. Y ahora terminamos acá comiendo la torta, decorándola y poniéndole más y más merequetengue. En el caso en que merequetengue no te salga, que suele pasar, le pones crema chantilly en los bordes, azúcar impalpable y queda chiche bombón igual, queda bomba. Acuérdense de conseguir una buena fruta, madurita, vayan a una buena verdulería. Un buen mango, Dani, comprate. Yo no tengo un mango. No tenés un mango, ponete las pilas.
Ponete las pilas, conseguiste un buen mango. Tres 2 kilos para mañana. Ay, si querés, traiga 2 kilos. Es caro el mango, 2 kilos. Sí. Después se te lo pago. No. Fuiste, Marian. Ahí está. Y termino con el merengue italiano. Espectacular. ¡Qué tortita! Todo el merenguete. Y mientras le sigo acá haciendo unas decorazones, le voy a tirar una veta pica a ver si la pesca. ¿Qué te parece? A ver, pica. Vamos, pica. Na, 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 na. Va. Dale. Pica, prende, mi, por favor, loco, mirá. Ay, ay. No. No. Para esto, va. Muy bien, muy bien. Banana.